los cuatíes fueron capaces por fin de ganar un juego de inmunidad y enviaron a los yaguaretés directamente al campamento guaraní. Corta, Juanito y compañía tienen el ambiente un tanto enrarecido por culpa de Chispi y de su afer con el robo de un cigarro. Al final, el destino y el duelo con Rebeca quisieron que el propio Chispi fuera quien abandonara la aventura. Es la hora de la guerra. Jorge, vamos a mirar el correo. Coge el correo, a ver. Para este nuevo juego de inmunidad tendréis que elegir a un participante de vuestro equipo que sea hábil en las alturas. Ya estamos probando los cojones. Hábil en las alturas, chicos. Pues vamos a poner aquí a Íñigo. Porque viene crecido, ha ganado el duelo de los yacarés, está ahí, se ha montado en la cresta de la ola y va todo crecido. Hábil en las alturas puede tener otro significado también. A ver si va hábil para tirarme de ahí arriba al río, todas esas cosas. Bueno, claro, pues a la de una, a la dos. A la de tres, adjudicado Ander por mayoría. Pareja, bienvenidos al salto de así. ¿Qué ha pasado en el equipo rojo? ¿Algo que se ha hecho fuera de la ley? Ah, lo de Chispi. ¿Lo de Chispi? La niñería. ¿Intentar robar tabaco? Bueno, pues eso no hay que hacer. Esto va a cargar una consecuencia, va a cargar un castigo, pero por esa chiquillada de Chiqui, al final el grupo lo va a pagar. Y el castigo va a ser que en este juego de inmunidad de hoy vais a empezar 2 minutos más tarde. ¡Joder! El juego comienza 3, 2, 1, ¡ya! Juanito, coge esto. No hacemos nada, a ver, ¿quién me ayuda? Un remo es este. Rico, vení, ayudarme a mí a las cuerdas. Y las cañas, que si no las estamos usando para nada. Puso, apagamos a Puso, agarrando por la esquina. Vamos. Venga, alarma. Saquita, tira, por favor, quita, 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 quita. Juanito, dile el pie izquierdo, la cuerda. Oye, la aventura con los guaraníes aquí, esto es una aventura única. Esto en este campamento es una mierda. Y es culpa mía. Pensaba que se había extinguido este campamento. Yo también. Y si ahora la gente está de mal humor, y esto por mi culpa, así que... La noche de hoy ha sido fantástica, genial. Se acabó ya el chiripá, el frío, el agua... Ya empezamos a estar un poquitín nerviosillos, un poquitín en el ambiente, porque claro, hay unas nominaciones hoy y somos del mismo grupo. Pues nosotros también somos un equipo, ¿no? Pues habrá que ir a por uno de ellos. No sé si haríamos bien o mal, pero a ver lo que el equipo decida. Creo que nominaremos o a León, no sé, o a Maya. ¿En peligro? ¿Por qué? ¿Por denominarme? ¿Por cogerle un cigarro? No, ninguno. ¿Qué tal el regreso al campamento guaraní? Fenomenal, la puta madre. ¿Por qué están aquí, Karaimiri y Tupamiri? Pues porque tienen que tomar decisiones. Uno de vosotros o vosotras va a ser directamente el primer duelista. Y ese va al duelo sí o sí. Entonces, bueno, Karaimiri y Tupamiri, es vuestro momento y yo necesito saber un nombre. Chondar Pebae. Chispi, ¿es una quién? ¿La chica? Le voy a hacer dos preguntas. Si esa pregunta responde bien, quiere decir que estaban atentos a lo que hicimos a la hora de melar. ¿Cómo era la palabra que dijimos? Vamos a comer miel. Chispi, por la cara que pones, ni idea. ¿Y tú, Rebeca? Yo me acuerdo que eran dos palabras y que la primera era algo con uy o ey o algo así, ¿no? Uy, 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 algo así. Perfecto. ¿Alguna pregunta más o vais a decidir ya? No, ya está. Yo creo que pocos interés, ¿no? No me importa ir al duelo porque...
Pues que algún día hay que ir también, ¿no? No voy a librarme de todas. Y ahora hay que seguir tomando decisiones. Elis, cuando quieras y... Venga, un nombre. Voy a nominar a León. Vale. Pues Rebeca, perdón. Rebeca, la chica. Vale. León, otra. Yo voy a nominar a... Eneko. Yo nomino a Eneko. Vale, le voto a Eneko. Venga. Y me da mucha pena porque me cae muy bien, no le conozco, le conozco poco. Vale, perfecto. Bueno, ya está claro. Ya tiene ya la cuarta flecha. Y ya sabes que estar nominado siempre es sinónimo de estar en peligro. Está claro. Y han puesto ahí a un tío muy fuerte. Corte, Juanito. Tenéis que tomar una decisión. Al lado de Eneko, quiero otra persona. Como Chispi, pensamos que todavía es una persona que puede aportar mucho al equipo y queremos darle una oportunidad. Así que la decisión que hemos tomado en este caso es enviar a una chica. Bueno. Y en este caso hemos decidido que la nominada sea Rebeca. ¿Rebeca? Me estoy flipando. ¿Estás flipando? A mí me da lo mismo que entienda o no entienda. Tenemos que darle el nombre de alguien y le hemos dado. Chispi, nos dudamos esta tarde. ¿Quién? Pues Eneko. No, 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 vamos los tres. Nosotros tres. ¿Cómo tres? Rebeca, tú y yo. A mí me ha nominado grupo y a Rebeca los capitanes. ¿Os cogerás o los tres? Una de dos. No hay más opciones. Muy buenas, ¿la guaretés? Tenemos un duelista, tenemos dos nominados. Entonces, por intuición, por afinidad, que tanta importancia le dais, por lo que sea, tienes que marcar a uno de los dos y contra ese o esa te batirás en duelo. Rebeca. Rebeca, Chispi, Chispi, Rebeca. El duelo comienza. 3, 2, 1, ¡ya! Los pies, ¿os podéis mover? Los pies, piernas, hay que intentar. Si veis alguna manera en la que os podéis ayudar mutuamente. Chispi. Muy bien. Algo habéis movido los pies porque tenéis ya el agua ahí arriba ya. O sea que el agua está abajo y ha encontrado camino hacia arriba. Bueno, venga, ya vais para arriba, ¿eh? Ya vais para arriba. Estabais antes totalmente tapados. Y mira, Chispi allí tiene más o menos hasta el ombligo. Y Rebeca parecido. Utilizar ahí los codos, los hombros. Hubiera sido más fácil. Mira, Chispi parece que ha conseguido ya. Venga, Rebeca, venga, ahora, ¿eh? Ahora tienes que aprovechar, ahora que tienes más espacio. Mientras Chispi busca un banderín, tienes que aprovechar, tienes que darlo todo ahora. Venga, Rebeca, vamos, vamos, venga, venga, rápido, rápido. Tienes que conseguir un banderín y clavarlo ahí en el tocón. Venga, venga, muy bien, Rebeca, ya estás fuera también. Venga, venga, venga. Olvídate de la braga y venga, a buscar el banderín. Ahora, Rebeca, lo tienes que colocar en el tocón. Y en cuanto lo hagas, si Chispi no lo consigue, ganas. Rebeca, ganadora del duelo, continúas en la aventura. Zorionak, Chispi, te vuelves a Tolosa. Vale. Venga. Igual de condiciones, prefiero que venga Chispi. Que me da lo mismo, ¿eh? Me da lo mismo uno que otro, pero si te tengo que decir, pues prefiero que venga Chispi. Mira, Rebeca. ¡Ahí va, Rebeca! ¿Tío? ¿Qué pasa, señorita? ¡Qué buena! ¿Qué tal? Bien. Las pruebas son así. Uno tiene que ir. Ella ha ganado y bienvenida sea. Es una más del equipo. No pasa nada. Lo peor es que hemos perdido uno del equipo. Hoy las escasas fuerzas de ambos equipos serán necesarias para conseguir la victoria. Esto es El Conquistador del Fin del Mundo, episodio 11. Estamos muy contentos de estar en este campamento. Día de relax para recuperarnos y poco más, ¿no? Sí. No queremos irnos de aquí. No. Queremos quedarnos. Este es nuestro campamento. Aquí está nuestro sitio. Aquí estamos, bañándonos obligados. Limpiaros de una vez, guarras. No nos gusta, pero el capi nos obliga.
dice que la higiene lo primero antes que ganar. Sí, este está el campamento rico. A ver, uno de vosotros, que voy a mirar a ver si hay correo, que me parece que tenemos una sorpresa preparada. Correo. Tenéis que elegir a dos hombres de vuestro equipo y a uno de sus capitanes para participar, junto a las mujeres, de un nuevo juego de inmunidad. ¿Cuántas mujeres somos aquí? Cuatro. Cuatro. ¿Y los chicos, seis. Cuatro y el capitán, chicas, dos siete. Chicos y un capitán. Allí hay cinco, ¿no? Las gemelas. ¿Faltan por uno? No. Que es para igualar con los otros. ¿Con ellos? Sí, ellos tienen cuatro chicos también, cinco de capi y dos chicos y Ñigo y Jorge. Un capitán. ¿Os apetece que vaya Nico? Sí, Antoine, ¿qué tal tienes el pie? Yo bien. Me duele, pero puedo aguantar. ¿Prefieres que vaya el León? Yo también un poco. Yo lo que queráis. Ya, ya lo sé. A ver, ya me entendéis. José Luis, Antoine. Sí. ¿Y yo? Fatal. Las cuatro chicas, Eneko, Antoine y yo. Hay que intentar dormir en el rico hoy, sí. Sea como sea. Hay que salir de aquí. Por favor. Que ahora lo peor va a ser estar ahí mirando. Ya. Esta es la barrera. No, no, ni más. A nadie le hace gracia abandonar el campamento rico. Si nos llevan es que nos espera otro juego de inmunidad. Ahora tendremos que ganar, ganar, ganar. Así ya nos espabilaremos. Estoy súper feliz con la remera azul. ¿No la ves que está eufórica la pobre? Me va a dar algo casi. No, que por mí misma, vamos. Ha pasado de ser adoptada a ser una auténtica cuatí. Ya no puedo vestirme de verde. Si le hemos prohibido para las citas importantes que se vista de verde. Yacaré sigue siendo para mí un equipo enemigo. ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira la ropa, la ropa, la ropa! ¡Cuidado! Lo siento. El verde es un color no grato en este campamento. No te eches para atrás ni para equipo. A metes en la bueno, total, que sea lo que sea, ¿no, Eneko? Lo que venga bienvenido es. La suma de León y Eneko al equipo creo que puede ser muy, muy, muy positiva porque creo que son dos muy fuertes y en algunas pruebas nos pueden venir increíble. Hasta ahora hemos estado bastante bien, una racha de victorias seguidas que nos ha venido muy bien y ahora llevamos las dos últimas perdidas que no nos han sentado muy bien, pero bueno, creo que estamos con muchas ganas de ganar para ir por fin al rico y bueno, disfrutar de la inmunidad que es al final lo que más queremos. El campamento rico, después de tantas semanas sin visitarlo, bien, ¿no? Bueno, ahí sigue estando. ¿Pero cómo ahí sigue estando? ¿Todavía te quejarás? ¿Prefieres ir al campamento guaraní o qué? Estaba bien, pero esperamos volver otra vez ahora mismo, en un rato. Y aparte del campamento, ¿el premio qué tal? Pues hemos comido bien, hemos bebido y lo más importante, pues hemos limpiado la ropa, nos hemos aseado, un bañito a la mañana, luego hemos hecho estiramientos, estamos como nuevos. Bueno, y aguarates, ¿qué tal estáis? Perfecto. Lo malo es ir del rico al pobre. Eso es lo malo. Sí. Y más cuando se pierde a un compañero que transmite tanta alegría en el grupo, ¿no? Efectivamente, hemos perdido a Chispi. Y bueno, habrá que luchar con lo que tenemos. Y eso que mandaste a Rebeca para compensar un poco, para que tuvieran más posibilidades. Y al final os ha salido carrera, no solo habla, sino también actúa. Sí, por lo visto. Pues darle cariño a la que ha vuelto, ¿no? En este caso. Es lo que hay que hacer, digo yo. Ya tendrá. Cuando se merece, todo el mundo tiene cariño. Hasta ahora creo que lo ha tenido. Bueno, Rebeca, ¿qué tal ha sido la vuelta? Bien. ¿Efusiva, no efusiva? ¿Por parte de todos, no de todos? Sí, por lo general sí. ¿Por lo general? O sea, ¿todos por igual? No, pero eso ya era sabido, ya sabía yo que quienes iban a alegrarse más. ¿Que es un grupito que está contigo y otros que no están? No, no, no. Hay gente con la que tengo más afinidad y esa gente pues era de esperar que se iban a alegrar más.
El correo que habéis recibido, Jaguaretés, ¿qué decía? Pues que tenía que ir uno de los capitanes. Sí. Junto con dos miembros varones. Sí. Y todas las chicas. Por eso no habéis recibido un correo. Porque en este juego vais a participar 7 Jaguaretés y 7 cuatíes. Entonces, ¿los chicos vuestros quiénes son? ¿Juanito? Eneco y... Antoine. Y Antoine. Y Antoine. ¿Y el capitán de los dos cuál? Yo. Tú. Y luego, conclusión, Eneco, parece que eres ya un jaguarete y que te tienen total fe. Hombre, a mí me halaga que confíen en mí, pero bueno, ya sé que tengo que ganar, que si no voy al duelo. Bueno, pues os explico. Va a ser un juego de inmunidad en el que la fuerza va a ser muy importante. Vais a participar 7 contra 7, pero no revueltos. Ahora os explico. El juego va a ser lo que aquí llaman una cinchada, una especie de socatira, una especie de guizón proba, en el que cada equipo tirará de unos troncos hacia adelante con el objetivo de alcanzar cada uno su banderín. El primero en hacerlo gana esa tanda, porque en principio va a haber 2 tandas. En la primera tirarán el capitán con las 4 chicas y luego en la segunda tanda el capitán con los 2 chicos. Por lo tanto, los capitanes os vais a dar una pechada. Si un equipo gana las 2 tandas, automáticamente es el ganador del juego. Pero si hubiera empate, haríamos una tercera tanda, en la que entonces sí tiraríais todos, tanto chicos, capitán y las chicas. O sea, los 7. Vosotros todos y vosotros los 7 que habéis elegido. Ese es el juego. ¿Descalzo? Una tanda, sí, descalzos. Va a ser un juego duro, eso sí, ya sobre, lo sé. Sobre todo con mis pies. Y sobre todo... Va a ser un juego cojonudo. Bueno, hay que tirar hacia adelante. Marito, hay que tirar hacia adelante. No, pero hombre, os tenéis que dar cuenta de que no tengo dedos, hostia, de que vamos, que he perdido, sí o sí. Bien. ¿Te puedo decir una cosa? Que me joda. No, en esta cosa tienes razón. Es que te vamos a permitir tirar, ya que ellos, por ejemplo, son un 2x1, y en esta prueba, pues bueno, tener uno más, aunque sea de peso reducido y tal. No, cambiar de capitán en todo caso. No, ya habéis elegido ya. Es que la elección está hecha. Entonces, te permitimos tirar con el zapato y serás, o sea, con el calzado, y serás el único que pueda tirar con el calzado puesto. Por tu problema, efectivamente, de los pies, porque no tienes dedos para poder agarrarte y tal. Vale. Entonces, tirarás con el calzado, que es una ventaja, porque el resto va a ir descalzo, y tirarás así. David, ¿qué te parece el juego? Bueno, en principio, me gusta. Bueno, ¿para qué? Corta, tienes un equipo potente, por lo menos, ¿no? ¿Les tienes fe a los tuyos? Sí, pero 2 fuertes nos hemos quedado en tierra. Bueno, considero fuertes. Pero bueno, así era la elección. Al final... Claro. Bueno, pues nada, chicos, entonces ahora vosotros os vais allí, os vais a cambiar, habláis un poco sobre la estrategia, la ropa que queráis poneros, venís. Y vosotros vais hacia allá y lo mismo, ¿vale? En principio la prueba nos viene muy bien. Pero de nada vale que nos venga muy bien y que nos favorezca si no lo echamos luego cojones. Sí. No, pues a ver, habrá que hacer lo mejor posible. Y a por ella, sacar la mala hostia que tenemos todas. Y a verlo todo. Tú, Jorge, tiras más que Neko y Íñigo tirará más que Juanito. La primera chanda tengo que tirar de las chicas. De las chicas, sí. Con las chicas. Con las chicas solo. Tú y tus chicas contra David y sus chicas. Y tú y tus chicos contra David y sus chicos. Ah, Íñigo. Pero no solo en ningún momento. No. Estoy la con hostia. Ellos, yo pensaba que ellos. Iba a ser solo. Para empezar, las gemelas tenemos una más. Es mucha ventaja. Somos una chica más. Y aparte yo creo que en general las chicas de este equipo tenemos más fuerza que las del otro. Si una más se nota un montón, entonces los chicos que son igualdad pues igual aguantan mejor, pero las chicas que somos porque uno menos... Porque si estamos aguantando y nos aguantando empiezan final, a resbalar, un rato, una persona más se nota una barbaridad. Y aquí hay poca técnica, poca táctica, poca cabeza, bueno, algo habrá que hacer también, pero hay que echarle, ¿eh? ¿Vale? Nos han cortado las alas hoy. Ayer nos hacía falta que nos quitaría gente, pero... No, nada. Marejan como quiere porque interesa que... Está todo para que gane aquel equipo y a partir de ahora sí será hasta la unificación. Porque tenemos una más para tirar, por una vez nos beneficia y luego porque muchas de ellas son muy fuertes. Oye, esto es muy duro. Sí, en igualdad es muy, muy duro. Capitanes, ahora sí, cojad el palo sin empujar hacia adelante. Venga, al pecho o la posición que queráis adoptar. Aquí un poquito hacia adelante, Elis. Un poquito más, soltar azules, un poquito más. Vale, bien. Jaguaretés, Juanito, ¿preparado? Preparado. Cuatíes, David, ¿preparado? Sí. Bueno, pues el juego de inmunidad comienza. 3, 2, 1, ya, a tirar. Vamos, chicas, vamos. Ari, que está ahí.
momento. Aguantar ahí. Como veis, el firme está resbaladizo. No solo es fuerza. Hay que saber hacerse al lugar, al sitio. Aguantar. Intentar bajar estíralos, el palo. Estíralos, ¿no? Manito, abajo tú. Manito. Ponte así. No puedo. Lo haces por detrás mejor. Ahí. Tira. Agáchate poco. Venga, es importante ahí el firme. Ahí. Vamos. Chicas, fuera. Y ahora el turno de los chicos, venga. Y cambiamos de lado. Ahora va a la de ahora. Este lado para arrancar lo teníamos muy mal, yo creo que era malo. Para venir para aquí para arrancar, sí. Yo creo que lo teníamos muy mal, era muy malo. Para allí, que es lo que necesitamos, yo creo que está mejor. Lo que no sé, yo creo que si vamos un poco para el agua, puede estar mejor, es cuestión de ver. Es que, Juanito, tú les tienes que mantener que no se muevan. Tu postura es, te pones escorado. Ponte ahí. Ahí, la madera. Chicos, coged los palos ya. A ver, tenéis que arrancar, a ver. Si gana el equipo azul, el juego de inmunidad para ellos. Si gana el equipo rojo, entonces habrá un desempate, ¿vale? Segunda tanda comienza. 3, 2, 1, ya. ¡Duro, chicos, duro! ¡Vamos! ¡Venga, que se cae! ¡Venga, aprovechad! ¡Aprovechad que se cae! ¡Venga, ahí! ¡Venga! ¡Opa, importante mantener el equilibrio! Venga, Juanito, haz algo, Juanito. Haz algo, Juanito. Ahora, que se ha caído. Vamos. Cadena no, del palo, Juanito. Cadena no, del palo. Venga. Hasta que no se coja el banderín, esto no termina. Hola, chavales. Ahí estás, Íñigo. Venga, chicos, tenéis que mirar si os conviene ir por el agua, si os conviene ir por la parte más seca. Pensad un poco. Juanito está con las uñas, Venga, Jorge. Suerte, chavales. Venga, Juanito, echa. Juanito, ten cuidado con el palo, que te puedes llevar un palazo. Si no agarras el palo, puedes tener problemas. Venga, hay que tirar, Venga. Sigue, sigue. La definitiva. Venga, ahora que están descansando, corre. Venga, ahí. Antoine, ponte la punta contra la cadena. Venga, un tirón. Ahora. Vamos, Eneko, cógele tú menos palanca, si no el otro se queda atrás. Tú un poquito al medio, Eneko, un poquito, vamos. Venga, equipo, vamos. Venga, Juan, vamos. Juanito, eso es, toca el palo, la cadena no. Vamos, Eneko, que puedes tú, Eneko. Agachado, bastante agachado. Vamos, que le trae, vamos. Al centro, David, sin tocar la pared. Sí, pero hace la fuerza contra las cadenas, Eso no es hacer con los brazos. Tanto es igual. Y Juanito está medio en el suelo, sí, y está reclamando al resto. Vale. Y mira cómo está Eneko. ¡Avanzar! Venga. Vamos, Juanito.
¡Vamos, Antoine! Vamos, vamos, venga, animales. ¡Papa, Antoine! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Animales! ¡Hay que sacar ahí donde no hay! ¡Vamos, Eneko! ¡Vamos, vamos! ¡A la vez, chicos! ¡Que alguien grite, venga! ¡Venga, va! ¡Vamos por delante! ¡Una, dos, tres, ya! ¡Ahí, cuidado! Bueno, venga, chicos, hay que tirar. Así que venga. ¡Venga, va! Tenéis que tirar con toda vuestra alma ahora. ¡Venga, David! ¡Venga! Vamos, 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 venga, no hay dolor, hay que tirar, hay que tirar. Hay que tirar. ¡Hay que tirar! ¡Y ahora, de aguantarnos! ¡No aguantamos ya más nunca! ¡Venga! ¡Antoine! ¡Antoine! ¿Dónde te digo que tienes que estar? ¡Tienes que estar! ¡Vamos, vamos, ahora! ¡Vamos, Juanito! ¡Vamos, Juanito! Chicos, 2 minutos y si no cambia la cosa, tomaremos una determinación. 2 minutos. No, no seguimos. Hay que atacar ahora. ¡Mirando para adelante, venga! Hay que atacar. Una, dos, tres. ¡Venga, va! ¡Ahora! ¡Ahora, venga! ¡Ahora, arriba! Venga, arriba, 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 Antoine, arriba, Juanito. Arriba, 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 Juanito, arriba. Antoine, arriba. Vamos, arriba, Juanito, arriba. Juanito, arriba, venga. Venga, venga, rápido, rápido, rápido. ¡Venga! ¡Ahora, ahora, ahora! Aguanta, Juanito, aguanta. Venga, venga, azules, que lo tenéis muy cerca ya. ¡Apa, Antoine, venga! ¡Venga, venga! ¡Enorme, enorme, vamos, venga. Vamos! ¡Vamos, ahí, Juanito! ¡Venga, mete el talón, Juanito, mete el talón! Chicos, 1 minuto para tomar una determinación. ¡Un minuto! ¡Vamos! Una, dos y tres. ¡45! Salgo yo, ¿eh? ¿Sale? ¿Y va Iñigo conmigo? ¡Medio minuto! ¡Venga, Jorge! A ver. 25. ¡Vamos, venga, venga, 25 venga! 25 segundos. Vamos, un ataque. Si al terminar esto no hay un ganador, será tirada nula. 20 segundos. 20 segundos. Ahora. 20 segundos. Aguanta ahí, aguanta ahí. 20 segundos. 15 venga, segundos. Venga, venga, hay que apretar, azules. 15 segundos. 10 venga. Segundos. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Vamos! 5 segundos. Venga, 10. 5 segundos. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tirada nula, por lo tanto habrá desempate. Venga, a descansar un poco. Gracias. Y haremos ya la última tirada, muy tercera y última tirada. Muy buenos, muy buenos. Bonito. Venga. Sois más que ellos, ¿eh? Ahora contar con nosotros. Sois más que ellos. Son más, pero hay que lucharla. Sois más que ellos, ¿eh? Juanito, Juanito, es que Juanito no se podía estar. Entonces, bastante hecho. Nada, sí, se resbalaba. Juanito, Juanito de puta madre. Lo Juanito de puta madre, ¿eh? A buen día. No muy bien, Juanito. Aprieta bien, ¿eh? Oye, tenemos ahora. ¿Ahora qué tiramos? ¿Nosotros o las no, chicas? No ha dicho nada. Todos. No, se supone que todos. Yo creo que vamos a bueno, tenemos la ventaja de las chicas. ¿Sí? Que es mucha, aunque todos no cabemos casi, pero bueno, la ventaja de las chicas es que es mucho y el terreno también es mucha ventaja, ¿eh? Venga, acercáis. Si ganas tú, juego para ti. Si ganas tú, habría un empate, haríamos un desempate. ¿De acuerdo? Vale. ¿A quién elige primero? Chaval, el que salga, el color que salga. Uno elige. Y el color que saque es el helado, ¿vale? Entonces, mano inocente, ¿quién? Yo. ¿Sí? Venga. ¿Ese? Venga. Equipo rojo, ¿qué lado decides? Tirar para allá. Tirar, o sea, tal y como está ahora, entonces, ¿no? Vale, entonces, equipo rojo ahí, equipo azul ahí. Así que venga, al lío y mucha suerte a ambos. Nueva tanda que empieza 3, 2, 1, ya. Venga, a tirar. Es fuerte, chaval. Sí, es fuerte. Fuerte. Tanda muy, muy bien, importante muy bien, para ambos bien, equipos. Bien, ¿eh? Uno para ganar bien, y otro bien, para aguantar empatar. Ahí, aguantar ahí, muy bien, aguantar ahí. Aguantar la tirada. Pie atrás. Reca, los pies más atrás. Bajar, bajar el centro de gravedad. Pie más ahí. Ahí. Estamos ahí, listo. Ya, vamos ahí. Vamos, ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, Eli, vamos, Eli. Vamos, vamos, Juanito, vamos. Vamos, Juanito, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A ver, listo cuando diga yo. Estamos, estamos, estamos. Listo. Una, dos, tres, vamos.
Vamos. Vamos, ahí. Vamos, ahí. Un pajarito. Ahí, aguantar ahí. Y más abajo ahí, agáchate y pie atrás. Ahí. Ahí tienes buen pie. A ver, ¿cuándo hacéis el golpe? Eneco, no te puedes agarrar a la banda derecha, ¿eh? Mete, Juanito, el talón, vender más aquí, don Juanito, más para aquí. Mete el talón derecho, venga, ven más va, aquí, fuerte, aquí. Venga, solo del palo. Poniendo los pies bien ahí en el suelo. Contar ahí. Tira para adelante, Eneco. No puedo, aquí patino. Tienes por delante, pero esto no ha terminado todavía. Has desviado el camión, ¿dónde estás? Es que mira, joder. Va. Vamos, va. Ven a la esquina cuando puedas. Venga. Ponte la esquina. Rojos, venga, hay que atacar. Venga, vamos. Hay que darlo todo. Trabajo en equipo. Vamos. Trabajo en equipo tiene que ser, ¿eh? Vamos, que queda poco, ¿eh? Que les queda poco, vamos. Trabajo en equipo ahí, todos a la vez tienes que tirar. Todos a la vez, si no, no vale para nada. Vamos. Venga, hay que coordinar. El empujón, ¿eh? Medio. Vamos. Guatíes, ganadores del juego de inmunidad. Son Ionac. Y Aguaretés, al campamento guaraní de nuevo. ¡Equipo! Bueno, nos vemos ahora en 5 minutos. De nuevo el guaraní. Y bueno, no se puede hacer más. Si he fallado yo, pues ya lo siento por el equipo. No digas eso, Juan, por favor, ¿eh? He hecho todo lo que he podido y ya está. Uno más y tiene más peso que nosotros. Que es normal. No, lo has acertado. Teníamos que haber ido yo. Y en tu lugar tenía que haber ido León. Pues en la primera tanda las chicas se salieron, tiraron como máquinas. Nuestras ladies son invencibles. No les ganan ni aunque pongan a 3 chicas más. Y hemos acertado y luego por encima tiene ventaja a ellos. Cuando teníamos que tener ventaja nosotros, que tenemos más equipo, no me rendí, te dan por culo. Yo desde la primera tanda he estado con muchas molestias, muy jodido, y lo que pasa es que como no hace falta tirar mucho porque ganaban ellas, pero la segunda pues no aporta mucho. Es nuestro capitán, comparando con su capitán, pues en este aspecto tiene ganas de ganar. Las chicas muy contentas, lo único David, a ver qué tal está. Estamos preocupadas por David. Le duele un poco el diafragma. Capi está bien. Sí, tú siempre estás bien. Lo que pasa es que justo la peor prueba que me puede venir era esto. Estaba más o menos medio así, pero justo tirar de ahí. Si hubiéramos tenido más tandas en aquel lado, hubiéramos ganado más fácil. Lo que pasa es que les ha favorecido el sorteo. Me da igual, pero hemos ganado con el lado malo y todo. A fuerza no hay quien nos pueda. A tamaño y a volumen sí, pero a fuerza. Nuestra fuerza es fuerza útil. A partir de ahí no vamos a perder ni a las cartas, ¿no? Somos nosotros más y tenemos que tirar con uno menos, ¿no? Somos más nosotros y tenemos que tirar con uno menos que ellos. Es cojonudo. Mira qué bien ha hecho la justicia. Ayer, como era para traer peso, para estorbarnos, sí. Bueno, a ver si va. ¿Para qué? No, esto no merece la pena hablar. Que se lo metan el programa por el culo y que le den por culo. Hay que eliminar los flojos. O sea, si mirar es eso, los flojos, porque si hay una menos hoy, un hombre más hubiera tirado. ¿Me entiendes? Cuatíes, ganadores del juego de inmunidad, Zorionak. Es que regasco. Vaya alegría, David. Bueno, siempre que se gana hay que estar contentos. Y hoy
para nosotros, para nuestro equipo, no sé, hoy nos habíamos propuesto como que era un día importante. Y a priori te veías favorito porque el equipo rojo era muy potente. Sí, cojones, pues sí, fuerte. Me veía con las chicas claramente favorito, hemos ganado. Y con los chicos pensaba que podíamos también ganar. De hecho, yo creo que si me hubiera tirado por el banderín en la segunda tanda, quizás hasta, cerca, la verdad. Quizás hasta lo hubiera cogido. Lo que pasa es que no nos ha favorecido, hemos tirado un poco por el agua, no nos ha favorecido mucho. Uh-huh. Y luego, sobre todo, que yo la verdad es que tampoco he tirado mucho, porque ando con problemas, estaba jodido. Uh-huh. Y luego la última, a pesar de tener el último, el lado yo creo que malo, pues creo que hemos ganado también bien. Bueno, Juanito y Corta, ¿eran más fuertes los azules? Haciendo los equipos como habéis hecho vosotros, sí, de puta madre. ¿Vosotros? ¿Habéis hecho vosotros? ¿Los equipos habéis hecho vosotros? No, 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 no. ¿No nosotros? No, 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 no. No, que no, no, los cojones que ya sabemos nosotros cómo somos funciona, mayoría y que sabemos cómo menos. Esto, había que tirar, pues que había que tirar y para empezar, ¿qué capitán ha venido? Dime, ¿que era esta prueba? No, a ver, no, bueno, el capitán. ¿No? ¿Por qué no? Ah, entonces, entre los, entonces, dos, entre los dos tenéis que ver quién es más completo. ¿No participar en ninguna? No. ¿En ninguna? No, no, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como las mellizas, venimos los dos. Claro, tú como ya sabes, mellizos, como ya sabes, ¿no? Quiénes son ellos. Pues son dos por uno desde un principio. Todas las pruebas, como van atadas ellas. Y bien que vais a veces libres. Claro. A comer la mierda. A ver, Juanito, si hoy tira Corta, ¿ganáis o no ganáis? No. No lo sé. No, no creo, no lo sé. ¿Por qué? Sé. ¿No crees? ¿Por qué? No somos uno menos. ¿Qué pasa? Porque tienes más fuerza que Juanito. Dinos qué prueba es. Digo, y es una elección vuestra. Una elección vuestra. Y, no te rías. Y luego cuando habéis estado iguales, tampoco habéis tirado más. Tú el sí. Día de los troncoalas, por ejemplo, que erais el doble que los verdes, no había ningún problema en ser el doble que los verdes. Ahí nadie dijo nada. Bueno, pero o sea, no, protestáis cuando perdéis. Bienvenidos al Conquis, Corta y Juanito Verdadero, de verdad. Bienvenidos. Ya tengo ganas de veros. Es muy diferente. Me gusta. Eres un bandido, tú eres un bandido. Es muy diferente. Esto sí tiro con todos. Y nosotros también. Corta Verdadero. ¿Y por qué lo hemos hecho todos? Bienvenido al Conquis, Corta Verdadero. Me encanta verte. ¡Mierda! La palabra que faltaba. No, exactamente. Estos tiraron con lo que tenían. ¿Y por qué no nos has dejado tirar a nosotros del equipo completo? Ayer sí, llevar el lastre. La habéis dejado. La habéis dejado. Que manejáis como queréis. La habéis dejado. Hacer lo que queráis. Hacer lo que queráis. Chico. Yo estaría de acuerdo en que a partir de ahora intervengamos en todas las pruebas, todos los del equipo, y que ellos vayan atados. Como nosotros. Eso lo firmaba. ¿Todos atados? Sí, eso lo firmaba yo desde ahora ya. Bueno, lo que pasa es que las normas las ponemos nosotros, pero bueno. Chicos, ¿que queréis pensar que el mundo contra los rojos? Bueno, pues pensarlo. No, vais a perder el tiempo. No es contra los rojos, es la prueba a favor de los azules. ¿Ah, sí? Sí, así de sencillo. Como les tenemos así una simpatía especial a Avisek y compañía. Y ayer a favor de quién eras. Me cago en Dios, porque es más fanfarrón que la hostia. Me cago en Dios. Y el último juego a partir a favor de quién era. Ayer no, el pasado juego. Construyendo un esto. O sea, nos quieren allá remando tres minutos hasta que lleguéis vosotros a la altura y entonces le dicen que salte. Tiraros al agua. Entonces le dicen que tira al agua, ¿verdad? Pero si tiraron vosotros el primero, tiraron vosotros los primeros. Vosotros no nos dejáis. Sí, señor. Es igual, ya estábamos a vuestra altura. Eso es la realidad. Y os íbamos a pasar en un minuto. Más dos minutos más que tenía de ventaja. Cuando Ander me miró y le dije, tírate de cabeza. Hasta que él no me miró, yo no le di autorización porque tampoco me miró. Ya. Estos llegaron en segundo lugar y vieron lo que había. Que hay que saber ganar y hay que saber perder. Sí, ya sabemos, mejor que tú. Habéis perdido. Sabemos mejor que tú. Y pelota. Porque nunca has ganado ni has perdido nada, tú. Hola, Corta Verdadero. No has ganado ni has perdido nada. Muy buenas. Eres un desastre. Corta Verdadero, muy buenas. Eres un desastre. Lo único que puedes vender es que eres guapera. Bien. Y sabes hablar. Muchas nada gracias. Más. Y vestido pierdo mucho. Muchas gracias, Jorge. Exactamente. Corta. Muchas bueno, gracias. Lo que tienes abajo no me sirve bueno, para nada. ¿Cuál es el cerdo para que te coma? Inmunidad, la Ikurriña con la consciente inmunidad. Así que aquí lo tenéis. Epa, no sé quién va a tener el honor de disfrutar este momento. Vamos a parar para decirle que han ganado, venga. Bueno, campamento rico, que está muy bien, y luego tenéis... Ah, quiero estrenarme, que no se me efectivamente. Estrenado. Entonces, ¿quién va a ser? A ver, aquí tenemos la famosa ruleta, que tanto le gusta a Juanito y al señor Corta. Bueno, a Juanito le tocó unas cuantas botellas de whisky. A ver, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Va a ser tú, el capitán? ¿Los galones? Pues venga, apunta a ese lado y un par de tiradas para calentar. Las que quieras, yo las que quieras de calentamiento. ¿Tú no protestas con eso? Yo si quieres cuatro, ¿cómo no vamos a estar a favor de azules si no protesta nunca? Cuatro, cinco, seis, las que quieras. Venga, dale, esta de calentamiento. Una de prueba y a ver qué te habría tocado de ser esta la buena. Venga, a ver. Uy, bien. Nada. Bueno, nada. Y esta ya, lo que salga, eso os lleváis. Rezad todos. Cuidado que hay un sistema hidráulico por ahí, atómico, no sé cómo dice Juanito. A ver, picaza, nada. Bueno, os lleváis un premio que consiste en comer frutas. Bueno. Frutas, pero le echaréis algo. Bueno, ya se porque verá. Porque la fruta sin líquido no va, ¿eh? Ya se verá. Venga, para adentro, que hay mucho pedís.
Yepa, cuidado no te que me caigas, que estás además medio ilusionado. Hombre. Bueno, chicos, coged la curriña, vais al campamento. Yepa. La he puesto yo. Venga, al campamento rico y ya nos veremos en el siguiente juego de inmunidad. Bueno, yaguaretés, al campamento guaraní, por allá. Nos vemos en la asamblea. Agur. Que te la den. Agur, corta. Sí, que te la den. A ti, los que te dije por atrás. Tramposos, cabrones. Que os den.